pues aquí ya sigue el ambiente de este lado. Ya están empezando con la ceremonia de, pues, de pesaje. Así es como se realiza. Este es el siguiente paso para todos. Vienen, se registran, pesan los animales. Está el amigo Fabián ahí. Está el amigo Domingo. Cresta de Oro haciendo las registraciones. El peso. Ahí está. Amigo de Chiva Loca, mira que debe ser Chiva Loca, todos están presentes aquí ya, están listos para hacer el pesaje y pues se les da su, a cada animal pues ya se le da su su entrada. ¿Vale? Miren, así es como se realiza el pesado. Estos son los pasos, amigos, que se siguen para entrar ya de lleno. Esto es todavía solamente digamos el pesaje, la registración y todo. Ahí está, miren. Esto es lo que es criadero, color, peso. Esto es lo que se rellena de cada animalito. Y ya para que pues eso quiere decir que ya están listos para ser expuestos, ¿verdad? Bien, bien. Aquí hacemos un registro. Hacemos un registro para saber de quién es cada animalito. Se anota el nombre del criadero, el color, el peso, ya sea macho o hembra, sea color fantasía o línea, y clase A o clase B, para tener un control aquí a la hora de la premiación. Ok, muchas gracias. Bien, bien, bien. Ahorita, ¿qué le tocó? ¿Qué trabajo le tocó ahorita hacer? Checarlos de los grupos y eso, también a que den el peso correcto. Ah, bien. Es lo bien. Único que ahorita me está tocando. ¿Cuál es el peso que deben de tener los animales? En hembra son de clase A 300, de clase B ya es 350. Ah, okay. ¿Qué criadero viene, amigo? Yo quedé Almanza. Quedé Almanza, bien, bien. Pues todos están aquí ya listos trayendo sus animales ya. Y pues esperemos que todos ya estén bien, que todos están a la expectativa de que pues den del pesaje, de que todo esté realizándose de la mejor manera. Amigo, ¿de qué criadero viene, amigo? ¿De qué criadero viene? Del criadero del Topo Chico. ¿Del Topo Chico? ¿De dónde es, oiga? De Wichita, Kansas. Vale, aquí mero. Bien, ¿qué es lo que trae aquí ahorita a exponer, oiga? Tenemos unos gallitos, mire. ¿Nada más ese trae ahorita? Claro, bueno, traigo varios allá. Ah, ¿todavía tiene más? Sí. Bien, bien, no, pues le deseamos suerte. Ese gallinito pues que tiene ahí ya está, hasta ya pasó el pesaje, le midieron la pata, ya está lista y vamos a ver qué es lo que sigue ya después. Ok, ese es su trabajo. ¿Cuál es su trabajo ahorita? Clase B, línea. Ah, le dan el ticket y ya se... Y ahí tenemos donde va cada categoría. Clase B, hembra. Bien. Muchas gallinitas, mire. Este es el otro paso que sigue después. Después de que pasa el pesaje, le miden la pata y todo, ya se trae al lugar que le pertenece, ¿verdad? Por ejemplo, le pertenece para que la gente los vea. Ahí está. No sé, que aseguró la plaquita. Y ya, por ejemplo, ya están listos para que el juez venga, ¿verdad? Y la cheque ya. Sí. Ahí está marcado, miren. Por ejemplo, esta es hembra, está marcado en la H. Y luego que es clase B, está marcada la B. Y es el color de línea, ¿verdad? Línea. Está ahí línea y fantasía. Bueno, esta es de línea. Es una gallinita negra. No tiene el color, pero es una gallinita negra, ¿verdad? A simple vista se ve. Sí. Bien, bien, bien. Vamos a dar un pequeño recorrido aquí para ver qué es lo que
¿Qué es lo que hay de venta? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que tenemos aquí ahorita? Oiga, estos son los que vas a poner de venta. ¿Qué es lo que tiene? Aquí todo lo de venta, amigo. Todo lo de venta. Tenemos un retinto. Retinto, bien. Un Goofy, una Golden. Ahí está, mira. Bien, bien, bien. Una Ginger y una calabaza. Bien. ¿Y el de allá, el último, es un Golden? Es un Buff. Y una Barrett. Bien, bien, bien. ¿De qué criadero viene, oiga, usted? ¿Cómo se llama su criadero? Criadero Chino de Rey. Ahí está, mire. Ahí está, para que lo ubique. Ah, desde Chicago, órale. ¿Algún saludo quiere mandar, oiga? Esa la gente azteca, un saludo a todos. Bien, bien, muchas gracias. Y de este lado tenemos estos animales que ya son otra vez muy conocidos del amigo Domingo Barbosa. Ahorita no está, pero miren nada más, esto es lo que trae aquí. Miren. Seguimos por acá. Hay mucho animal que tienen de venta. Hay mucho, mucho animal. Tenemos otro aquí, un vainillito aquí, parece que viene de Houston este. Miren, ahí está. El animalito, otro negrito aquí. No, puro animal de calidad, puro animal de calidad aquí. Seguimos por acá. Seguimos toda esta área, amigos. Hay mucho, mucho animal de venta por acá, hay mucho animal de venta. Miren. Y pues vamos a continuar aquí, vamos a ver estos animalitos de aquí. Mire, aquí está. Vamos a preguntar aquí a ver si nos cuentan. Estos animales que tiene aquí, ¿son de para exponer o para venta? ¿Qué es lo que tienen aquí? No, pero trajimos para ver si se vendían, pues. Órale. A ver si se los llevan. A ver si se anima. Este pintito aquí, ¿en cuánto lo está dando este entonces para la venta? Bueno, está ya, que el de los precios está ya pesando ahorita. Pues usted es lo más barato para que se vaya. No, sí. Bueno. Órale. Que la riego, tal si lo doy más barato me va a regañar. Sí. quiebra el criadero, sí. Dice. Bien, ¿este de qué color es el de acá, oiga? Es un silver, ¿no? ¿El silver cuál? ¿Es el de usted? ¿Eh? Es el de usted. Ah. Es el mío. Está bien, ¿no? Pues nos lo llevamos, hombre. Pues miren nomás. Qué chulada, animales. No, está maltratado porque está en reproducción, pero... Sí, poquito maltratado. Bonito. Bien, bien, bien. Pero pues ya me supongo que ya le sacó bonitas crías a ese, ¿no? Oh, sí, ya miró usted ahorita. Sí, ya miré una, nos enseñaron, al rato lo vamos a poner para ahí. De esa, la cría de esa, pues va a estar en exposición. Este gallito pinto a mí me gusta bastante. Ese también ya es semental, ¿ya? Sí, ya, también ya. Ah, bien. Bien, ese es su trabajo en el criadero, ya por ya que se vayan. Ah, sí. Está bien. Bien, bien. ¿Cómo se llama su criadero, oiga? Criadero el Mexicano. ¿Criadero el Mexicano de dónde? Tulsa, Oklahoma. Bien. Y pues, oiga, aprovechamos para que de una vez haga la invitación, a la expo de allá. Nos acompañan a la expo de septiembre 9. Es sábado 9 de septiembre, va a estar ahí la expo. Okay. A ver, qué sorpresa, vienen jueces de internacionales y va a estar bueno. Ah, bien, pues ojalá y nos podamos dar la vuelta por allá, ¿verdad? Sí, que nos acompañen todos los que puedan, son bienvenidos ahí. Bien, ok. Muchas gracias. Bueno, ¿algún saludo que quiera mandar antes de...? Oh, pues un saludo para toda la raza de Guanajuato. Ah, mire, ¿de qué parte de Guanajuato? De Comonfort, Guanajuato, no, de Celaya. Ándele, pues. Gracias, güey. Órale. Seguimos aquí con otro animalito más, miren. Yo creo, no sé qué color sea este, porque no es blanco, no es blue, no sé, blue tampoco. Bueno, no hay nadie aquí ahorita, se me hace que este es de cresta de oro. Ya no está aquí para preguntarle. Pero mire, todavía seguimos por acá, tenemos muchos animales. Aquí, pasando un rato en la expo de Kansas. Bien. Estos animales que tiene aquí, ¿estos qué son de exponer, de venta? ¿Qué es lo que no tenemos aquí? Estos son de venta. Ah, bien. ¿Este qué color es? Un Fawn Red. Un Fawn Red, miren. Ah, está bonito. Bien pequeñito de tamaño ese. Retinto. ¿La gallina también es retinta? Sí. Ah, bien. ¿Y este de aquí abajito? Son los Silver Quail. El Silver Quail, miren nomás. Está chulo ese también. ¿Y este de acá? También es un Fawn Red. ¿Un Fawn Red también? Sí. Órale.
¿Está trabajando mucho ese color ahorita? Ah, sí, está saliendo ese. Sí, este que es un krill, ¿verdad? Un crío. Órale. No, está bonito. ¿Este es pollo todavía? Sí, está pollito todavía, apenas va saliendo la plumita de... Ah. Está cambiando de plumita. Ah, bien. ¿Y este de acá, ya? Son los pintos de colorado. Ah, bien. La gallina es igual, el mismo color. Bien. ¿Y estos de acá abajo? También ahí está una retintita con una pintito también de colorado. Sí. Ah, ok. ¿De este lado? También son... Los pintos. Bueno, ¿trabaja mucho los pintos a mí? Sí, ahorita traemos varios pintos. Órale. Ah, bien. Otra vez, pues, ¿de qué criadero viene, oiga? Criadero El Tribilín de Dallas, Texas. El Tribilín. Bien. Ok, ¿quiere mandar algún saludo? Sí, un saludo a todos los socios de Dallas, Texas, a toda la asociación de Estados Unidos de Azteca USA. Miren, pues por acá sigue la fila, amigos, siguen llegando más animales y pues qué bueno. Esto se está poniendo, pero de ambiente, amigos, se está poniendo muy bueno. Y a ver, vamos aquí a preguntar al amigo qué es lo que trae aquí. Miren, nada más viene bien cargadito el amigo aquí. Ahí. ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eso que tiene ahí son los que va a exponer. ¿Son las que va a exponer? Sí. Bien. Tengo una gira de plata y una Found Silver. Ah, órale. Yo también tengo un giro plata ya que también lo va a poner está, ahí. Está rascando ahorita. Ah, órale. ¿Cómo se llama su creador, oiga? Creador JMX. JMX. Bien. ¿Quiere mandar algún saludo? No, pues un saludo para todos los galleros y mi amigo allá, Jorge. Ándele. Sí. No, pues muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Bien, pues aquí estamos con otro amigo de aquí. ¿De qué criadero viene, oiga? Criadero Loza, de Omaha, de Nebraska. De Nebraska, bien. ¿Qué es lo que trae ahí ahorita? Una Brown Red y una Virgin. Una Virgin, ¿esos son los que va a exponer? Sí. Bien. No, pues le deseamos mucha suerte. Oiga, ¿quiere mandar algún saludo? Pues un saludo para todos los... Que les gustan los aztecas. Bien, muchísimas gracias y suerte, oiga. Gracias. Miren, amigo, pues como ves, esto ya se está llenando por acá. Hay mucha gente, las jaulas ya se están llenando con los animales. Miren, ahí está. Esto es lo que se está viendo, todavía hay muchas jaulas vacías, pero todavía siguen llegando. Aquí está el podio, el primero, segundo y tercer lugar. Ahí está, miren, está la Asociación de Gallitos Aztecas. Somos familia. Aquí está el primer lugar. Miren, ahí está. Dice raza azteca. Eso está. No lo había visto ese logo, pero se me hace muy bien. Ya están todos los demás allá. Miren. Ahí está ya el Club Criaderos Gallitos Aztecas. USA y la asociación también. Eso está muy bonito, bastante bonito. Oiga. Miren, ahí están todos. Acá está también el amigo Leo, ya listo, alistándose. Va a sacar algún material para ellos. Ahí está el amigazo Jorge Castellano, Jaime Navarro, descansando porque pues les va a tocar un trabajo duro. Y así es que pues esperemos que todo se realice de la mejor manera, ¿verdad? Todo se realice de la mejor manera y que ellos decidan pues al que va a ganar, al campeón. Ellos son los buenos en esto. Miren, aquí están todos los premios también. Qué chulada de premios. En serio, están muy bonitos estos premios. Miren, bastante bonitos estos premios. Están los primeros lugares, segundos lugares. Miren. Esto es lo que hay para toda la gente que le puso esfuerzo en esos animales, para la cuida. Y pues aquí se va a recompensar todo ese trabajo, todo el sacrificio que hicieron, desde criarlos, desde pollitos, mantenerlos. Todos saben, bueno, la mayoría saben de lo que, del trabajo que implica en hacer eso, alistar un animal para una expo, ¿verdad? Y pues al recibir un premio de esto, se ve reflejado todo ese trabajo y es cuando todos dicen, bueno, pues valió la pena, ¿verdad? Miren, también está algo más de los premios que van a dar, alimento de los animales, miren. Y también estas jaulas de acá, yo creo que también van a ser los premios. No, esto está re bueno. Amigos, los que se lo perdieron, pues, por favor, para la siguiente, hay que poner más atención, pedir más información y que, para que no se les pase esto, amigos. Todo está quedando, pero
de peluches aquí. Vale. ¿Qué tal, amigos? Los saluda su compa Leo de Gallitos Aztecas TV USA. Y hoy nos encontramos aquí con el amigo que me prestó esta cosa. A ver, ¿para qué soy bueno, mi chavo? Bueno, pues le quería decir qué le ha parecido a este evento hasta ahorita, lo que ha visto. Ah, mira, yo creo que un evento muy bonito, nuevamente muy familiar. Agradecerle a toda la gente que se tomó su tiempo de venir y estar acompañándonos en este momento. Creo que cada vez está siendo más bonito y pues vemos caras nuevas, así que esperamos que sigan motivando a la gente y que vengan a participar o a ver, para que vean que es un evento totalmente familiar, así es, donde todos convivimos, todos nos conocemos y nos llevamos una bonita experiencia. Sí. Aparte de eso, te llevas nuevos amigos, así que gracias a la delegación de aquí de Kansas, así por es, invitarnos, por ser parte de este bonito show, y queremos seguirlos invitando, ya que tenemos eventos que se aproximan muy pronto. Así entonces es. Pues yo creo que no podemos pedir más, yo creo que es un evento muy bonito y me voy contento, con un buen sabor de boca, bastantes animalitos que vinieron a participar el día de hoy, y pues esperemos que esto siga creciendo. Hoy, como lo vuelvo a comentar, vi mucha gente nueva, esperemos que a lo mejor para el próximo año esto sea en un lugar más grande. ¿Para qué? Para que la gente siga acompañándonos, y pues gracias a ti que te tomaste el tiempo de invitarme aquí, de salir en tu canal, y pues suscríbanse a su canal de él, se llama Gallitos Miniatura Aventura, ¿verdad? Así es, el así canal que se llama Criadero Aventura Kikiriki, sin más, ¿verdad? Ok, bueno, aquí. Suscríbanse a su canal, apóyenlo, hay que sumar, no hay que restar, hay que darle duro para que esto siga creciendo, y como yo se lo comentaba a él, pues por ahí Jaime, no, fue Jorge La Morusa, y aquí está la competencia, no hay competencia de nada. Aquí no hay competencia de nada, se trata de sumar, y yo creo que qué bueno que ya hay un canal nuevo aquí en Estados Unidos y que está dándole duro. Apóyenlo, suscríbanse y invítenlo a sus criaderos para que lo conozcan y pueda darles más material para que esto siga creciendo, ya que de eso se trata todo esto, de que esto siga creciendo. Y pues gracias nuevamente por invitarme a tu canal. No, te lo pues, agradezco de corazón. Gracias por permitirnos esas palabras. ¿Y algún saludo antes? Mira, yo quiero mandar un saludo a toda la gente de México también, que nos están apoyando bastante. Así es. A toda la gente de aquí de Estados Unidos, y gracias por el apoyo que nos dan. Y pues un saludo y un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Y nuevamente muchas gracias y hasta la próxima, amigos. Pense, gracias, saludos. Los saluda su compa Leo de Gallitos Aztecas USA. Gracias. Sale. Se les dilata la cresta y se les cae, eso es normal y no es, no es ni castigado ni criticado. Eso es normal. En la clase de los, yo se le levanto para ver la forma de la cabeza, en forma de cuña. Macho clase A. Empieza de lo grueso, lo más delgadito. Le tocó el macho clase A. Ahí está. Usamos color de ojos. Miren. Aquí lo que también está, pues, en su pleno trabajo ahorita. Mira, amigo, pues él sigue haciendo su trabajo ahí. Y todos pues están allá a la expectativa a ver de qué es lo que le va, todos están pendientes cuando les toca juzgar,
a esos animales. Y pues esos son los nervios de una expo, amigos, pues con mucho sacrificio traen los animales a exponer, tanto tiempo de cuida, y que pues si reciben algún premio, pues eso se ve reflejado, ¿verdad? Entonces puede uno decir que valió la pena todo el sacrificio de cuida que han tenido. Miren, todos allá están listos. Y pues fueron bastante animales, todas las jaulas se llenaron, todas las jaulas. Y en realidad eso es lo que se esperaba, y qué bueno que fue así. Por si se necesitaban más jaulas, pues ya estaban todos listos. Anda el amigo Leo también haciendo su grabación. Y por si, pues en realidad yo no sé si se esperaban tantos animales, pero son bastante animales, amigo. Todas las jaulas se llenaron, todas están. Y pues que gane el mejor. Bien, amigos, pues nos encontramos aquí con el juez internacional, otro más invitado a esta expo. Y disculpe el atrevimiento ahora sí por pedirle unas palabras, no, pero no. ¿Qué le ha parecido ahorita? Ya terminó de su juzgamiento, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido la calidad de los animales que aquí en Kansas se dieron cita en esta ocasión? Bien, fíjate que la verdad año con año se ha ido viendo la mejora. Este año, a comparación del año pasado, la verdad sí hubo bastante calidad, sí fue bastante la mejora, inclusive en cantidad de animales. El año pasado hubo jaulas solas, hubo un poco de tolerancia en esa ocasión, en esta ocasión no hubo tolerancia, y sin embargo, a pesar de eso, siguió habiendo muchos más animales. Hay animales, hay jaulas, no hay jaulas vacías, no está todo lleno, entonces se nos puso un poquito más difícil el juzgamiento por la cantidad de animales. Pues eso es lo mejor. Yo creo que haya más pues no competencia, sino que haya mucho más animales para jugar, ¿verdad? No, mira, yo creo que la competencia debe de ser con uno mismo. Exacto. La competencia, si lo tomamos a manera de personal, nada más genera riña, y es lo menos que queremos generar en esta no, cosa. No, la riña, no, la competencia nada. Es autocrítica, uno primero debe de ser juez en su casa, que también aquí, para poder poner la muestra y seguir creciendo como criadores, inclusive hasta como personas. Bien, no, pues muchísimas gracias. No, ¿de qué? Y algún saludo que quiera mandar en especial, o saludo para mi mamá, que a lo mejor me está viendo allá en la tele. No es cierto, saludos para toda la sesión allá de México, igual todas las personas que no pudieron acompañarnos el día de hoy aquí en Kansas, pues ojalá la próxima vez aquí nos estemos viendo. Bueno, muchísimas gracias. Ánimo. Bien, amigo, pues aquí ya es donde vamos a empezar con la premiación. Felicidades a todos los ganadores, y pues esperemos que los que no obtuvieron premio, pues no se desanimen, amigos, y pues lo único que nos queda es echarle más ganas, ¿verdad?, a nuestro trabajo como criador, y pues ojalá que para la próxima vez, ¿verdad?, con la esperanza de que la próxima vez pues agarremos algo, amigo. Ojalá que les sirva la tarjetita esas que dejaron los jueces sobre los errores, o sobre algo que se tiene que corregir en las aves, el por qué no agarraron premio, ¿verdad? Eso les va a servir bastante, amigos. Y pues suerte a todos, y pues que gane el mejor. Macho Fantasía clase B, amigos, ahí está, mire. Chulada de animal, hombre. Se llevó el segundo lugar. Aquí está el mexicano, miren, como primer lugar. Miren. Que se vea que también esto se vive con la familia. Y los chamaquitos también, ojalá, y aprendan a ser como los papás. Pero nada más criando gallos, tomando no. Segundo lugar, un blanco de criadero Chiva Loca. Segundo lugar, Chiva Loca. Barbosa. Otra vez, señor Domingo. Primer lugar. Mira, aquí está. Segundo lugar, Chiva Loca. Criadero Chiva Loca. Este es el segundo lugar. Este es el negrazo. Este es el negrazo. Primer lugar. Miren nomás. No se llevan cualquier cosa, se llevan en primer lugar un gallito bañado de oro de 24 quilates. Y aquí hay inversión, que se vea. Tenemos al tercer lugar.
Otra vez al amigo Domingo Barboso, otra vez. Miren, ahí nomás. Levántelo, hijo. Felicidades a los ganadores otra vez, hombre. Esta vez. Solamente hubo dos aquí. Mira nomás, otra vez el mismo amigo, otra vez. El premio, sí. Ahorita sigue ya el premio, lo que viene siendo la mejor hembra y mejor macho del club. Son ejemplares con el premio de reitero, nacidos ya aquí en Estados Unidos, que ellos sacaron. El mejor del club, dice. Este es un premio especial que se le está dando. Y la hembra ya se la llevó Domingo. Era la que llevó Barbosa. Otra vez el amigo Domingo agarró otro premio. Ahí está, les van a complementar todavía una jaula y sus equipamientos. Están bien. Un cheque en blanco. Y todo se queda en Dallas. Mira, todo se va para Dallas. No, los de Dallas vinieron a robar aquí, hombre. Miren nomás. Miren. No, qué chulada de premio. Ahorita está en la gallinita. Miren nomás. Vamos a emocionar a Don Domingo. Esos son los ejemplares nacidos aquí ya en el club. Esta es con la que ganó el amigo Domingo, miren nomás. Bien, para finalizar esto, agradecer su compañía, el esfuerzo que hicieron para estar aquí. Esperemos que, como les decía hace rato, que el año que viene sea mucho más gente y que no sea nada más gente la que está viendo de aquel lado, sino que también la que está aportando aquí, organizando, esté apoyando en un evento. Es bonito venir, pero también es bonito servir y estar nada más venir, asistir, sino que también pongamos nuestro granito de arena. También es parte fundamental para que esto siga creciendo. Mejor macho de exposición Kansas, Wichita, Kansas 2023. Tenemos un Fawn Red muy bonito de criadero Chihuahua. Felicitaciones. Fawn Red, mejor macho de la expo. Y la mejor hembra, una hembra chocolata de criadero El Mexicano. Otra vez El Mexicano, otra vez El Mexicano. No más. Bien orgulloso el amigo de Chihuahua. Ahí está. Miren nomás. Otra vez El Mexicano, mire que se lleva premio. Con esta gallinita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué cómo se siente con el premio? Los premios más bien que agarró, amigos. ¿Todo bien? ¿Bien alegría? También vamos a trabajar los azules con negro. Ok. Si le ocupan algo, ya saben. ¿Quieren mandar saludos o algo? Solamente un saludo para todos los galleros de aquí, de la Azteca. Bueno, muchas gracias. Un saludo, ¿quieren mandar? Sí, hay un saludo para la cuadra Campuzano Junior del mero Fort Worth, Texas. Ándale. Ahí vamos a tener una expo en junio 18, expo en Dallas, para que todos los que nos quieran acompañar allá en Dallas, vénganse, anímense, tráiganse sus mejores animalitos, ahí los esperamos. Eso es una convivencia familiar. Familiar, ¿verdad? Bien. Bien, amigo, pues aquí estamos con otro ganador. ¿Qué lugar ganó ya? Tercer lugar. Bien. Mire, carnal, arrímate. ¿De dónde vienes, oiga? Aquí somos de Kansas. Mi canal, criadero SR y criadero agua clara, aire. Bien, chulada, ¿eh? Bueno, saludos, ¿qué quieren mandar? Saludos a toda la raza de estanqueros. Ándale, muchas gracias y felicidades, ¿eh? Vamos, gracias. Y de raza, pues muchas gracias aquí a todos los que asistieron a la expo. Todo un éxito. Ahí esperemos más el próximo año, a ver cómo nos ponemos. Ojalá y que sigamos creciendo más.
Ya, bien, gracias a usted, compa Ventura, por aquí, por echarle la mano con sus videos, con dame mucho gusto, con mucho gusto, así es. No deje de venir por acá. Así es, no, con mucho gusto. Y pues también estoy agradecido porque pues por la invitación que nos hizo, y esperemos que con las imágenes que miren, pues representemos todo lo que haya pasado en esta expo, ¿verdad? Y que la gente que no pudo venir, pues para la siguiente se anime. Y hubo bastante animales, y eso fue muy pues ahora sí que bonito, ¿verdad? Sí, vamos racho, vamos creciendo, se mira el crecimiento. Cada expo, cada pasando, se mira más el crecimiento de por todos lados. Tanto como ustedes, como nosotros, todos estamos creciendo al mismo tiempo. Bueno, pues felicidades por todo el trabajo que puso para que esto se realizara. Trajo los jueces internacionales, la Morusa, muy agradecido. Y yo creo que mucha gente también va a estar agradecida con las imágenes que puedan ver en este video, ¿verdad? Porque pues lamentablemente hay muchas personas que no pueden venir. Pero yo creo que con esto van a estar más que complacidos, y gracias a usted. Ah, pues ahí estamos, echamos lo que hacemos, lo que podemos. Ojalá y todos hayan quedado muy contentos con lo que se pudo hacer aquí, ¿no? Y pues a ver el próximo año si podemos hacerlo un poquito más, mejor todavía. Y bien, amigos, pues creo que también por mi parte es todo. Creador Ventura Kikiriki, que sin más, se va contento con toda la experiencia, por el gusto de haber conocido a los jueces, la Morusa, al señor Jaime Navarro, a la excelente persona que es el señor Fabián López García, el delegado de Kansas. Muchísimas gracias a él por la invitación que nos hizo. También en sí, en toda la expo, porque conocimos a mucha gente, hicimos nuevos amigos y pues nos la pasamos muy bien, amigos. Y pues esto es una experiencia inolvidable. Espero que todos los que no ganaron premios pues no se lleven un mal sabor de boca, y que pues lo único que se queda es seguir trabajando y seguir adelante. Amigos, por mi parte, muchísimas gracias. Por favor, si les gustan estos videos, por favor compartan, suscríbanse, que es mucho muy importante, y nos estamos viendo muy pronto. Y chequen nada más lo que se viene, amigos. ¿Cómo están? Les traemos a Jaime de Rancho La Amenaza y a Ramón Esparza.